Buenos días, niños, un gusto saludarlos. Mi nombre es Zenina Abigail Macedo Quintero, soy catequista del libro 5 en la parroquia San José Obrero en el Colomo Manzanillo, Colima. Para iniciar con nuestro tema, vamos a ponernos en las manos de Papá Dios, nos ponemos de pie, decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Nos podemos sentar? Hoy compartiré con ustedes el tema 3 de la unidad 2, la comunidad de Jesús es la Iglesia. Iniciamos. Niños, ¿en casa tenemos valores? ¿Recuerdan cuáles son? ¿Cómo creen que su familia aprendieron esos valores? ¿De quién los aprendieron? Probablemente los aprendieron de sus familiares mayores. Y así fueron transmitidos de generación en generación hasta llegar a tu familia. ¡Qué interesante! ¿No te parece? Ahora bien, así como nuestra familia, los valores nos identifican, han llegado a nosotros a través de una larga historia, así también nuestra familia en la fe, que es la Iglesia. Recibió de las primeras comunidades cristianas los valores y enseñanzas que ahora vive y comunica. Recordemos, pues, que después del discurso de Pedro en Pentecostés, se bautizaron muchas personas. ¿Recuerdas cuántas? Sí, fueron unas 3,000 que perseveraron escuchando a los apóstoles, viviendo unidos, celebrando la fracción del pan y ayudando a los pobres. Fue así como empezaron a parecerse a Jesús. Aquella comunidad que inició en Pentecostés hace tantos siglos se convirtió en lo que ahora es la Iglesia, la misma a que ustedes y yo pertenecemos. ¿Alguna vez has visto cómo se construye una casa o un edificio? ¿Saben lo que es un cimiento en una construcción? El cimiento es lo primero que se construye para hacer una casa o un edificio. Es la base para el inicio de una construcción, es la que la sostiene. Por eso decimos que la Iglesia se construyó sobre el cimiento de los apóstoles, porque fueron ellos los que formaron la primera comunidad, el inicio de lo que somos hoy en día. Con esto decimos que la Iglesia somos todos y la formamos todos. Por tanto, nos invita a seguir llevando esa misión. ¿Y cómo podemos hacerlo? A continuación veremos algunas acciones. En la acción 1, anunciando el Evangelio. Tenemos que continuar con nuestra catequesis. Tenemos que hablar de Jesús en la familia, en la escuela, en la calle. Acción 2. Viviendo como hermanos, apoyándonos unos con otros, entregándonos a los demás. Jesús está en medio de nosotros por el amor y el respeto que nos tenemos, así como la primera comunidad cristiana. Acción 3. Celebrando la Eucaristía, participando cada domingo de la Eucaristía, en donde el pan y el vino se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Acción 4. Atendiendo a los pobres, compartiendo lo que tenemos como comida, ropa, juguetes, a los que más necesitan, también cuidando a nuestros enfermos y a los ancianos. Pues bien, niños, todos somos la Iglesia de Jesús, la misma que inició hace tantos siglos con María, los apóstoles y todos los discípulos de la primera comunidad cristiana. Pues bien, niños, con apoyo de sus papás, van a realizar la actividad de su libro en la página 28, sin olvidarse de la catequesis familiar y enviar sus evidencias a sus catequistas. Vamos a terminar, pues, dándole gracias a Papá Dios por nuestros papás, por nuestras familias, por todo lo que nos da al día a día. También a nuestra mamita María que nos acompaña y nos cuida. Vamos a decirle, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor esté contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bien, chicos, terminamos nuestro tema. Hasta pronto, que tengan un bonito fin de semana.